Bueno, mis amigos, el proceso va a continuar. Vamos a completar en esta parte de aquí y vamos a sembrar el restante de semillas, brócoli, parece que aquí va a haber la alberja, vainita, y en la parte de afuera donde no esté hecho el cerramiento se va a proceder a sembrar el maíz. Ahora tenemos nuevos integrantes, nuevos colaboradores. Le tenemos a Cory Rodríguez también haciendo parte del esfuerzo. Vamos a estar hablando un poquito sobre lo duro del campo, sobre lo demoroso, trabajoso que es este proceso del cultivo de las semillas. Así que no sé qué puedes tú acotar, Isaac, a la altura del partido. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? A mí las piernas me duelen. ¿Qué tal con todos? Bueno, este trabajo es uno de los más duros, pienso yo, a nivel de los albañiles, pienso que de construcción, y pienso que es uno de los menos reconocidos, porque en realidad el esfuerzo es grande y habría que hacer mérito a... Yo honro a todas esas personas que trabajan en el campo, muy duro, el sol, al menos acá, ahora está abajo, pero no hay mucho sol, pero a veces se enciende bastante y es duro. Esperemos que den, esperemos todo este esfuerzo dé resultados, que todas los cultivos, los que estamos sembrando, germine y podamos disfrutar de las semillas. Justamente vos últimamente estás involucrado y estás aprendiendo sobre qué es lo que está pasando a nivel mundial, sobre la clase de colapso mundial, la economía, lo que hablan de nuevas pandemias, de hambrunas en el mundo. ¿Será la manera correcta de prepararse de esta manera? Enseñarle a la gente, enseñarle a los más pequeños a que se preparen. Sí, justamente yo en realidad me gusta bastante estar en algunos grupos de Telegram que nos anuncian, ¿no? A veces a mí me dicen que me estoy volviendo un poco loco al informarme de tantas cosas, pero pienso que solo la verdad nos hace libres. Y es la sabiduría de Dios el poder discernir para dónde vamos. Atrás de todo esto hay planes sumamente perversos, sumamente oscuros. Que bueno, en la Biblia estamos denominados, hay solo dos diferencias, ¿no? Entre el bien y el mal, lo oscuro y lo de la luz. Acá se conoce como élite, grupos masones, potencias que tan solo, familias que tan solo con una cifra de su economía harían tambalear a toda la economía del mundo, quienes llevan el control y llevan de la mano, ya sea farmacéuticas, incluso toda esta pandemia, la pandemia que ya nos metieron, que prácticamente es lo que yo digo, o sea, nos meten la enfermedad, después nos quieren dar la medicina. Ya estamos intentando salir de una pandemia que fue sumamente dura para toda la gente, para todas las personas pasar encerrados, porque no es nada fácil. Y después nos meten una guerra, que para mí es bastante ridícula también. Están haciendo quebrar la economía, va a venir una hambruna, ya se está sintiendo en muchas partes de Europa. Se ve como la gente también empieza igual a buscar de la basura. Van a haber bastantes, están hablando de cambios climáticos, que a la final parece que no existe tal cambio climático, sino más es invento como para tenernos controlados. Se avecina una hambruna, un colapso económico. Hablan de nuevas pandemias, la Biblia también lo explica. Así que bueno, este es un punto para nosotros igual fortalecernos. Y como Arturo ya dijo, pues poder estar aquí así, pues o sea, ya que no nos coja de nuevo. Al menos, bueno, él se crió aquí, salió un poco a la ciudad de pronto, pero vuelve y es como que él es el que está más fresco en todo esto, pero nosotros igual, o sea, él nos está enseñando ahora. Y así ya no nos coja de nuevo, si es que de pronto en unos 5 o 6 años nos toca hacer eso, podemos, ya tenemos el conocimiento adecuado y podemos ya seguir haciendo esto de una mejor manera. Arturo, una pregunta, ¿cuál es su opinión en cuanto a lo que Lizag habla sobre este tipo de cómo es? ¿Cree que esté loco o cree que sea posible
esas organizaciones, ese poder y ese control que tiene algunas ciertas personas en cuanto al mundo. ¿Cree que pueda ser posible? ¿O cree que simplemente sea algo relacionado con simplemente la gente o especulación de la gente? No, esto ya está de antemano ya segmentado, se podría decir, desde años atrás. Si nosotros, inclusive dentro de la religión, ha habido esos grupos masones. Y ahora mucho más lo que anuncia, ¿no? Esto es, ya viene, ya son indicios de que esto va a suceder en el mundo. Esto está ya por venir. Quizás no está especificado el tiempo que ya está, pero se aproxima el tiempo que sí va a darse todo esto. ¿Qué será? Y la mejor manera de estar preparado sería educarnos en cuanto a la producción de ser autosustentable, de estar un pasito adelantado. No tener el poder como los tienen ellos, pero sí estar un poco listos y preparados. ¿Cree que sea la manera correcta? Claro, desde luego que sí, porque si el hombre que no está preparado, de todas maneras, puta, va a perecer en algún momento. Si no puede con sus manos trabajar, y, inclusive si tienen que venir al campo, labrar la tierra, ¿qué va a pasar con ellos? Automáticamente tendrán que perecer. En la Biblia justamente habla de que en los tiempos finales hay que huir hacia el campo, que será el lugar más tranquilo, que la ciudad será el caos. Desde luego que sí, desde luego que sí, eso ya viene anunciando tanto en la Biblia como otras tendencias más que ya están. Si ustedes pueden ver también, han dado estas pautas dentro de las películas y todo lo demás, con ciertos documentales que se ha podido observar. No, entonces, en este caso, como decía Isaac, no está loco, sino simplemente ha sido una persona que está investigando, que está empapándose de las cosas que va a suceder con el tiempo. Si nosotros vemos estas de lo que eran las pandemias, ya está hace unas dos décadas, quizás se podría decir que ya vienen anunciando. Entonces, hasta que el tiempo que se dio. Y ahora, quizás para los que no han tenido esa oportunidad de un poquito de estar empapados, de investigar, es lo que les coge de nuevo, o se asustan desde luego. Pero principalmente en mi caso, quizás caso de Isaac, de Andrés, ya no nos da esa situación de asustarnos, se podría decir. No, a mí sí me ha asustado en la pandemia y en el primer caso. Yo pensé que era el apocalipsis, que nos íbamos a morir. Estaba asustado. Claro, para algunos sí, pero para la mayoría sí, pero para otros ya no. Por ejemplo, uno ya dice, bueno, esto está por venir y ya se tiene que estarlo, sí, es preparado. Sí, sí, justamente. Y algo que tomó un punto bastante importante, que me parece genial, es lo que dijo, ya vienen anunciando en las películas, todo eso. Justamente, todas estas partes nos están preparando a la gente, por ejemplo, el homosexualismo, el que una persona quiera inculcarle a un niño su género, si es que piensa que no es niño o niña, sino ponerle un género X, le están metiendo desde las películas. Ahora el adoctrinamiento de la educación, se quieren incluso, ya lo dijo, esto más o menos se traduce a un nuevo orden, a un sistema totalitario. Entonces, justamente ahora con esto de las pandemias y de la guerra que supuestamente estamos ya pasando, el Papa Francisco anunció que es necesario que haya un nivel global de unión. Entonces, por ahí igual ya nos están anunciando algo. Entonces, todos ya nos están adoctrinando en las películas, en la educación, todo para ya prepararnos para algo así, para que no nos coja y poder sublevarnos, sino más que todo como que aceptar al humano normal. Esto es el sistema de globalización que ha manejado. Justamente. A uno a veces no se entiende mucho, ¿no? Parece que fuera una palabra cualquiera, pero sin embargo la globalización es lo que está haciendo todo lo que acabamos de mencionar. Sí, justo. Ah, también un punto importante que usted hace unos, no sé, hace un mes más o menos conversamos. Y yo veo en algunos grupos, ¿no?, que son en Europa, en el campo, y ellos dicen que hay aviones que pasan o algo que dispara en el aire y permiten que se seque, que no haya lluvia, o sea, alteran el clima. Y justamente yo me acuerdo cuando era pequeño que el abuelito decía que habían aquí por aquí unos aviones que justo cuando pasaban y dejaban una línea,
se paraba la lluvia y se dañaban las cosechas. Y yo al principio, como era pequeño y no entendía, yo decía, están locos. O sea, ¿cómo puede hacer eso? Y decía, bueno, ya son abuelitos y están locos. O sea, no es coherente lo que están diciendo, porque un avión como pasa y se seca. Tal vez solo ellos es una creencia. Pero después, viendo todo eso, ya existen máquinas que pueden hacer eso. Y justamente usted nos daba algo también, decía, de los que hacen los brócolis y algo así. Sí, ahora ya están controlando el clima. Ya es algo normal, como se dice, que ya no es que uno se esperaba las estaciones anteriormente, que qué época era lluvia, qué época de verano. Ahora lo hacen lluvia o verano, cualquier rato que ellos deseen. O sea que ya está controlado hasta el clima. Pueden dominarles de acuerdo a las grandes élites. Y principalmente son de las grandes transnacionales, para poder ellos ejercer la hegemonía de venta de productos químicos. Arturo, yo desde que tengo 17 años, más o menos, tengo la idea, ¿no? El conocimiento de que existen este tipo de teorías. Antes hablaban, cuando yo tenía unos 17 años, de la máquina poderosa que se encarga de dar bolsas electromagnéticas a la atmósfera, como la máquina Harper, que es la que se encarga de producir cambios climáticos. Pero eso simplemente en ese entonces era un rumor. Hasta ahora yo considero que sigue siendo un tabú todavía hablar de esa situación. Como dicen algunos, y como habla hasta la Biblia, la gente hasta no ver, no va a creer y no va a tener fe. ¿Qué cree usted que tengamos que hacer? Creer en lo que nos cuentan los rumores, porque después de todo sigue siendo un rumor. Para mí sigue siendo un rumor. Que lo he tenido presente, sí. Ahora, qué tan cierto sea, esa es la verdadera verdad. No, para mí ya es una verdad, o sea, ya casi podría decir una verdad casi absoluta. Porque aquí se ha podido palpar, de aquí cuando se necesita que llueva, las grandes brocoleras que existen por el lado de acá, del lado occidente, ellos no dejan llover. Hijo, yo no quiero cambiar. Ellos ahuyentan las nubes. A través de unas bombas, dice que disparan y ahuyentan las nubes. Entonces, en ese sentido, ya no, aquí ya no dejan llover. Ellos utilizan un sistema de riego, porque si les cae la precipitación, como nosotros necesitamos aquí en el campo para las hierbas y todo lo demás, para cosechar nuestros cultivos, ellos pierden, dice. Entonces, ellos están ya controlando el clima. Entonces, eso inclusive ya hicieron, no sé, años anteriores, cuando mi papacito todavía estaba un poco duro, se podría decir. Hicieron una huelga y se fueron a por acá, por el lado occidente, donde les hablaba de las brocoleras, donde fueron a destruir esa, una máquina de esas. Entonces ya existe, ya está. Ya no, ya no es rumores. Nada de cuento, como se podría decir, ni de rumores. Ya no existe el tabú, es realidad. Ya es realidad, porque ya destruyeron, como les digo, esas máquinas. Ah, eso yo no, por ejemplo, no sabía. O sea, no tenía el conocimiento de que eso ya era de, como se podría decir, ya venía ya, como se podría decir, ya pasando, dejando de pasar del boca a boca y era ya una realidad. Pero yo, por ejemplo, yo algo que he podido observar en cuanto a las frutas, y eso es justamente lo que yo quiero probar esta vez como en son de experimento. ¿Qué le parece a usted, Arturo? Yo he tenido la oportunidad de estar en los minimarkets americanos, viendo los vegetales y la clase de vegetales que ellos consumen. Todo es producto ya no orgánico. Se podría decir que ya un producto genéticamente modificado. Ya no hay esa noción de o ese atributo alimenticio o esos nutrientes alimenticios que al ser humano le hagan bien. Parece ser que está bastante, se podría decir, deteriorada la alimentación del ser humano. Hasta el punto de llegar a ver plantas sin semilla que ya no pueden germinar próximamente. Por ejemplo, la sandía. Yo he tenido la oportunidad de comer una sandía que ya no tiene pepas. Esos son los nuevos adelantos que hacen las grandes empresas de agrícolas. Allí en Estados Unidos son es un país eminentemente no es tecnológico, sino es agrícola. Ellos lo que importan es la tecnología. Entonces, para ellos, de allá de Estados Unidos, para acá Ecuador exportan ya productos enlatados, por decir, ¿verdad? Todos los productos que aquí se come directo de la mata a la olla, como son las alverjas, como son el choclo, allá ya le enlatan.
Entonces es una industria para ellos que manejan en ese sentido. Fíjese, justamente eso es, ¿no? Probar ahora, el Isaac justamente decía, más barato nos salía ir al mercado y comprarnos, porque se invirtió en vegetales, se invirtió una cantidad media como para ir al mercado y ya directo servirnos de una compra directo ahí. Pero no teníamos este aprendizaje, es justamente lo que yo le digo a él. No tenemos esta aventura, no hubiésemos aprendido nunca este conocimiento y no estaríamos aquí compartiendo justamente con usted de este bello proceso de el cultivo. Claro, una cosa es ir al mercado, ¿verdad? Con el dinero, si se puede obtener, pero en cambio aquí la gente del campo vive de la producción. No es, ¿para qué va a ir por decir? Si uno puede producir, ¿para qué va a ir a comprar en el mercado cosas que inclusive que ya no está tan limpio, se podría decir, los productos, ir a uno mismo a afectar nuestra propia salud? Justamente en eso va el aspecto general y también la concientización, no solo con nosotros que somos parte de eso, sino también con la gente. Que se involucre un poco porque puede hacer que esto a futuro, tal vez hoy pase desapercibido, tal vez hoy no sea tan necesario, tal vez hoy la gente no le interese. Pero ¿qué va a pasar donde que no exista dónde comprar? ¿Qué va a pasar donde que el señor de la tienda ya no tenga producto como pasó en la pandemia? Y las cosas se encarecían, las cosas eran caras. ¿Qué va a pasar cuando la gente ya no tenga ese recurso? No tenga ese conocimiento de venir acá a producir sus propios alimentos. Eminentemente simple la respuesta. Se va a morir de hambre. Pero esa es la concientización. Como hermanos y ahora, como seres humanos, la cosa es poder ayudar. Yo tengo la oportunidad de gente que ha querido ayudarme y gente que ha querido no ayudar. Lo contrario. Lo contrario. Sí, sí, así pasa en esta sociedad que nosotros vivimos. No es que todos quieren dar una mano al resto, sino cada quien quiere hacer su propio deseo de vida, se podría decir, para y actualmente salir adelante. La gente ya no le interesa el bienestar más que el suyo personal. Y los intereses van ligados solo a su beneficio o solo a su interés personal. Así es, simplemente estamos ya en el yo personal. Sí. No hay más que la gente está allí. Antes yo me fui con una, bueno, les contaré una pequeña anécdota que cuando yo me fui, emigré, digamos, a la ciudad. ¿Ya? Yo pensé que la gente iba a ser más unida, más que aquí. Aquí se veían las casas como, digamos, una por acá, otra por allá, como si en el campo, lejos, distante. Pero yo dije, en la ciudad vamos a estar más unidos, más la gente. Pero tal sorpresa es que en la ciudad la gente está más desunida. Lo contrario. Lo contrario de lo que yo pensé. Vea, cómo es en los asuntos de la vida. Ahí no se puede estar conversando con un amigo, con un vecino o entablando alguna charla, sino hay cada cual. Cuando más se dice, vea vecino, buenos días, buenas tardes y hasta luego, inclusive ni siquiera se sabe el nombre del vecino que quién está hablando. O en el boli como a mí me pasa, si somos pareja, vamos jugando. Ya, exacto, entonces eso es lo que pasa aquí. Lo que simplemente del mensaje sería que la gente vea este video y trate de analizar y concientizar para los años que vienen, que estén preparados, que se dediquen a las actividades un poquito, saliendo de del trabajo, de lo cotidiano de allá de la ciudad, que se dé una vuelta por acá, por el campo, para que puedan involucrarse en este trabajo. Cosa que algún rato, inclusive si sus hijos de algún lado ya no tendrán espacio en la ciudad, pueden venir acá al campo y realizar muchas actividades como la que estamos haciendo ahora y comer productos sanos, saludables. Porque ahora con los productos que nosotros compramos en el mercado nos estamos muriendo lentamente. No es que es una maravilla los productos. Bien está, como decía Andrés, que nosotros podemos ir al mercado, comprar y sin hacer el uso del menor esfuerzo. Pero eso no es el caso. El caso es que nosotros aquí producimos unos productos sanos, limpios, para que nos beneficie para nuestra salud. Eso es lo que cuánto se podría decir de toda esta actividad del campo. Todo justamente se siente, ¿no? Por ejemplo, hay un cambio bastante notorio. El estar aquí no es, cada vez toma más sentido cuando dice, te vas al campo, respira tranquilidad. Y es verdad, porque cuando estamos en la ciudad,
siempre se respira ese aire de ajetreo, de esa desesperación por uno estar más adelante que otro llegar más rápido, el tráfico, las horas que están todos intentando correr sin ningún sentido y no sé para qué también, porque es sumamente duro, ¿no? La ciudad es también bastante, no sé cómo puedan las personas también asimilar ese cambio. No sé si sea más fácil acoplarse de venir de la ciudad al campo o del campo a la ciudad. ¿Usted qué cree? Yo te creo que te puedo responder esa pregunta. El campo, justamente, ¿sabes lo que estoy acotando hace rato que nos interrumpieron? El campo, la parte más difícil. Por eso es lo que la gente busca, la, ¿cómo se puede decir?, el bienestar de la ciudad, la facilidad, la comodidad que da la ciudad. Esto ya tiene otro ámbito más brusco, más interno, diría yo. Ya que aquí en el campo la cosa es dura, al menos desde el aspecto físico, porque toca sudar. La última vez yo pensé hacer todo esto que estamos ahorita acabando en esta segunda parte. Lastimosamente no ha sido así, el campo nos dio una lección. Hay que darle suave, suave. Y al final veremos si es que hay la satisfacción, ¿no? Como dice Arturo, de él está bastante convencido de que esto se iba a dar y de que aquí iba a salir algo. Algo se va a dar. A ti te vi desilusionado la última vez. No sé cómo se vaya a dar la situación, pero espero que por lo menos quede como aprendizaje. Y para la futura gente que nos va a ver y que va a ver esto, tal vez diga, ellos estuvieron locos en su tiempo que hicieron esto, o estuvieron en la total coherencia de hacer y de tomar ya esa rienda. Ahorita que no hay caos, es cuando hay que comenzar.